Rechazo. Presidente Maduro calificó de insolentes sanciones aprobadas por Senado de Estados Unidos. Las apoyan. Casa Blanca no se opondrá a medidas contra funcionarios venezolanos. Falsa información. Presidente de CENCOEX niega que se vaya a eliminar cupo electrónico para el año 2015. Nuevo llamado. Presidente de Fedecámaras pide corregir situación económica en el país. Reconocimiento. Eduardo Rodríguez homenajeado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Reunión presidencial. Culmina cumbre iberoamericana con la aprobación de medidas para el progreso de la región. Récord merengue. Real Madrid se convierte en el equipo español con más victorias en fila. Siguen los éxitos. El venezolano Edgar Ramírez actuará en nueva película junto a Jennifer Lawrence y Robert De Niro. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Venevisión. Hoy estaremos compartiendo para ustedes Fernando Girón y quien les habla, Jessica Brizuela. Comenzamos. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, pidió respeto a los Estados Unidos y exigió el cese de las agresiones e intervencionismo. José Leonardo Nava nos amplía. El jefe de Estado repudió las sanciones contra funcionarios venezolanos aprobadas este lunes por el Senado estadounidense. ¿Quién es el Senado de Estados Unidos para sancionar a la patria de Bolívar? No aceptamos sanciones insolentes imperialistas. Presidente Obama, recupere el equilibrio con Venezuela, porque la revolución bolivariana del comandante Chávez no se deja atemorizar por amenazas de sanciones ni por sanciones promovidas por el lobby. Estas sanciones son promovidas por el lobby de la derecha venezolana. Ahí están sus declaraciones. Desde el Panteón Nacional, acompañado de parte de su gabinete ministerial y de las autoridades de los distintos poderes públicos, el mandatario nacional encabezó un acto de conmemoración de los 190 años de la batalla de Ayacucho y de ascensos de funcionarios de los distintos componentes militares, en el que aseguró tener pruebas de que funcionarios norteamericanos han intentado comprar a oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos pruebas. Han tocado funcionarios de instituciones diversas, han tocado y han comprado a alguna gente para que diga ser chavista o utilice su condición de chavista y se venga con una puñalada por detrás contra el pueblo, a traicionar el pueblo y a ponerse una camisa roja para tratar de dividir las fuerzas revolucionarias. Los alerto, compatriotas, los alerto a todos. Alerta, alerta, alerta. El presidente de la República, Nicolás Maduro, además informó que desde este jueves y hasta el próximo sábado, más de 130 intelectuales de diversas partes del mundo arribarán a Venezuela para debatir ideas que permitan garantizar la paz de la nación y el mundo. José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Bueno, y precisamente la Casa Blanca reafirmó este martes que favorecería sanciones contra Venezuela un día después que el Senado estadounidense aprobara un proyecto que congelaría los bienes de funcionarios venezolanos acusados de presuntas violaciones de derechos humanos contra opositores. Un alto consejero de Seguridad Nacional dijo en noviembre que el gobierno estadounidense no se opondría a nuevas sanciones contra Venezuela y esa sigue siendo su posición, confirmó el portavoz de ese departamento, Patrick Ventrell. No obstante, el presidente estadounidense Barack Obama será quien tenga la última palabra en convertir en ley dichas acusaciones. La declaración por parte del Capitolio americano ordena la prohibición de entrada y el bloqueo de bienes a integrantes del gobierno venezolano implicados en actos de violencia o abusos de derechos humanos contra grupos de oposición.
La ministra de Comunicación e Información, Jacqueline Farías, afirmó que uno de los mayores logros de la Revolución Bolivariana en el 2014 es la paz. Farías ofreció sus declaraciones durante la inauguración del Paseo de la Navidad aquí en Caracas. Liz Flores estuvo allí y nos amplía. El Paseo de la Navidad tiene 3 kilómetros y va desde la Plaza de los Vientos y termina en la Avenida Bolívar. Allí realizarán diversas actividades. Los invitamos, las invitamos a venir a pasear la Navidad bonita en Caracas, a pasear la Navidad y encontrarse con muchos puntos de encuentro, música, comida, artesanía, ese espacio para disfrutar la Navidad sabrosa. El presidente nos ha pedido que nos metamos en la Bolívar. ¿Por qué? Porque está habitada gracias a la gran misión Vivienda Venezuela. Todos los edificios que hoy circundan la Avenida Bolívar le han dado vida y es por ello que queremos hacerlo el nuevo ícono de la Navidad en la ciudad. Para que todos vengan en bicicleta, a pie, en su carro, estacionen y se pongan a pasear todo el Paseo de la Navidad. Explicó la ministra Jacqueline Faría que tienen decorados 22 plazas, 10 bulevares, 6 parques y 13 corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y la terquedad del pueblo de Venezuela es afincarse en la alegría, afincarse en la celebración sana, afincarse en el encuentro, afincarse en lo emotivo, en lo emocional, en lo espiritual y en la religiosidad que estas fiestas encierran, que es una fiesta principalmente para el encuentro. Este paseo se agrega, este paseo se convierte además en el epicentro de la celebración de la Navidad venezolana junto con las plazas recuperadas y junto con la programación. Por ejemplo, hoy inauguramos este paseo y mañana baja Pacheco. Unión en familia y ahora aquí en esta hermosa Avenida Bolívar, que está abierta a nuestro pueblo, pues nos vamos a encontrar todas y todos, así como en la Avenida Bolívar, también en el Palacio de Miraflores, en los alrededores, en el casco histórico, en los sitios públicos recuperados por la Revolución Bolivariana para disfrute de nuestro pueblo, nos vamos a celebrar todas y todos una feliz Navidad, para cargar las baterías del espíritu. El Paseo de la Navidad se extenderán hasta el próximo 14 de diciembre. La ministra Jacqueline Farías informó que el próximo 15 de diciembre los chavistas realizarán una marcha hasta la Avenida Bolívar para celebrar los 15 años de la aprobación de la Constitución Nacional a través del referendo popular. Del 20 al 21 de diciembre celebrarán la Navidad en los alrededores del Palacio de Miraflores. Desde la Plaza Los Vientos, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión el proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2015. El bloque del PSUV dijo que ante la caída en los precios del petróleo, el monto de 741.708 millones estará destinado principalmente a cubrir gastos de inversión social. Diana Vázquez tiene los detalles. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que diputados de la oposición salvaron su voto en señal de rechazo a las grandes misiones sociales. La bancada opositora vota por, bueno, creo que por no, el no Estado, ¿no? No, que no haya presupuesto. No, en verdad están votando en contra ¿de quién? De las misiones. Están votando para que aquí no haya más canaimitas, ni que haya tabla para los estudiantes universitarios. Aquí están votando ellos para que en amor mayor no se les pague a los viejitos. Que estamos cubiertos ante las variaciones que se están observando en el mercado internacional de los precios del petróleo. Allí tenemos que el presupuesto, más casi un 70%, se va a financiar con los tributos internos que va a generar la actividad productiva interna. Tomás Guanipa, diputado de Primero Justicia, denunció que la falta de inversión del 2015 en el sistema de salud pública dejará de combatir, a su juicio, epidemias como el chikungunya y el dengue. ¿Dónde están los reales que se invierten en la salud? ¿Cómo se explica que en este momento se está invirtiendo en el presupuesto menos en salud que lo que se invirtió el año pasado, cuando tenemos epidemias y crisis de enfermedades que antes no teníamos en el país? Pero es que resulta que la chikungunya es una cosa que solamente existe en la cabeza del pueblo de Venezuela. Este presupuesto lo han defendido, que yo sé que es difícil defenderlo y justificar lo injustificable, bajo una premisa
de que los precios petroleros no van a influir en el presupuesto, porque apenas el 19% es de ingresos petroleros y que el 81% es de ingresos no petroleros. Totalmente falso. La Asamblea Nacional aseguró que el presupuesto del año 2015 protege los pasivos laborales. Invertirá más recursos en las áreas de economía, salud, educación y seguridad ciudadana. Desde el Parlamento, Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. Jorge Roy, presidente de Fedecámaras, aseguró que se deben discutir y buscar soluciones conjuntas con los trabajadores y los empresarios para corregir la situación económica que atraviesa el país. Roy aseguró que desde Fedecámaras presentarán un documento insistiendo en la necesidad de elaborar propuestas de políticas públicas entre la empresa privada y el Ejecutivo para afrontar lo que a su juicio será un año 2015 muy complicado. Tuvimos un Consejo Nacional en el cual aprobamos la elaboración de un documento que vamos a presentar a la consideración del país las próximas semanas, un poco haciendo el resumen de lo que ocurrió en materia económica en el año y además alertando de lo que nosotros vemos como un año que va a ser particularmente complejo en materia económica, social y política para el año que viene, 2015. Sobre el conjunto de leyes aprobadas vía habilitante por el presidente de la República, Nicolás Maduro, Roy consideró que fueron publicadas sin la discusión apropiada y precisó que hace falta explicar a fondo el objetivo de dichos textos legales. Las leyes habilitantes que se acaban de aprobar no las conocen ni siquiera los propios funcionarios a los cuales van a ser encargados de operarlas. Entonces, eso no es diálogo en el país. Tú produces 50 leyes en las cuales ni siquiera los propios interesados están sabiendo lo que pasa. Yo creo que hace falta comunicar mucho mejor lo que se está haciendo en el país, cuál es el paquete de leyes a los cuales los venezolanos vamos a tener que obedecer. El director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, William Castillo, destacó que durante el tercer trimestre de este año el sector registró un alza de 105% de sus ingresos, equivalente a 5.194 millones de bolívares. William Castillo calificó como positivas las cifras que arrojó el sector de las telecomunicaciones en medio de lo que a su juicio fue un año de retos en lo económico. Señaló a Venezuela como el país con el mercado más sólido y dinámico de Latinoamérica en relación a la banda ancha, la telefonía fija y la televisión por suscripción. Destacó que existen 31.520.066 líneas celulares, es decir, una penetración de 105% sobre la población del país y 15.529.494 usuarios de Internet. El economista Luis Oliveros refiere que el país ha entrado en una crisis económica cuya máxima expresión aún no se ha conocido, puesto que la cifra petrolera ha tenido una pérdida de 40%. Esos son 8 dólares menos aproximadamente con respecto a lo que tuvo la cesta petrolera en el año 2013. Estamos hablando de una pérdida en ingresos que no generó o que va a dejar de percibir Venezuela de aproximadamente unos 5.000 millones de dólares. Oliveros aseguró que para el año 2015 se estaría manejando un presupuesto con 17.000 millones de dólares menos. Por su parte, el economista Felipe Pérez aseguró que el régimen de control de cambio no evita la fuga de capitales. Que este régimen de control de cambio sirva para frenar la fuga de capitales es totalmente falso. Este régimen cambiario es lo más nefasto que ha tenido la política económica en nuestro país en toda su historia. Pérez precisó que el Ejecutivo Nacional propicia la fuga de capitales, asegurando que el régimen cambiario beneficia a los corruptos y no al pueblo venezolano. En Portuguesa, el gobernador Wilmar Castro Soteldo planteó el incremento de las metas de producción de cereales fijadas por el Ministerio de Agricultura con el fortalecimiento de la agroindustria en la región llanera. Rafael Aníbal Camacho tiene los detalles. El mandatario regional estima la elevación en 2015 de la cosecha de cereales en el territorio portugueseño en aras de aumentar la producción de alimentos en el país. Así lo señaló Fedeagro, pasar de una meta de crecimiento del 17% a un 25%, cosa que nos satisface porque demuestra que hay un sector serio del sector agroindustrial del país que cree en el país y que está convencido de que vamos a seguir adelante. Estas afirmaciones las hizo el gobernador Castro Soteldo durante el acto de incorporación de más de 3.400 madres elaboradoras al Programa Nacional de Alimentación. En el caso específico de este cono, el cono norte, 1.543 madres y padres elaboradoras y atienden a nivel de todo el estado más de 205.000 alumnos y alumnas.
Aseguró el primer mandatario regional que estas más de 3.000 madres elaboradoras devengarán el salario mínimo y gozarán de todos los beneficios contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, lo que requiere una inversión mensual superior a los 14 millones de bolívares. En el estado portuguesa, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. A juicio del Coordinador Nacional de Primero Justicia, Julio Borges, quien paga las consecuencias de la crisis económica es el pueblo venezolano. Si hay una crisis, el primero que tiene que apretarse el cinturón es el gobierno y no el pueblo. Pero lamentablemente, frente a la crisis económica, quien se está apretando el cinturón es el pueblo venezolano, con inflación, con escasez, con costo de la vida, con una economía paralizada que no está produciendo empleo. Y allí es donde el gobierno está siendo verdaderamente egoísta. Borges recordó a los venezolanos la importancia de las venideras elecciones parlamentarias, las cuales a su juicio serán una gran oportunidad para equilibrar los poderes en el país. Tú podrías tener poderes independientes, tú podrías lograr eliminar cosas como la reelección indefinida, tú podrías ponerle freno a todo lo que significa el gasto suntuario, combatir la corrupción, tú podrías cambiar el modelo económico fracasado. El parlamentario manifestó que la oposición venezolana debe armar una plataforma única a través de primarias y acuerdos de cara a las elecciones parlamentarias. En el estado Táchira, la Mesa de Energía y Combustible implementó un plan de contingencia que redujo en un 70% las colas en las estaciones de servicio para el despacho de gasolina. Luego de solventar algunos inconvenientes en la planta del Vigía, se dispuso de una contingencia con una nueva flota de camiones que hicieran el traslado de combustible a Táchira, ya que hay 44 unidades que prestan ese servicio, pero la mayoría varadas por falta de repuestos. La contingencia que dispuso PDVSA establece el uso de las reservas estratégicas con las que cuenta cada estación de servicio y extender el horario hasta las 10 de la noche. A las autoridades regionales les preocupa el ingreso de más de 10.000 vehículos procedentes de Colombia durante los fines de semana como presunta práctica de contrabando. Anteriormente me calaba yo una cola como de 2 horas, hora y media. Ahorita pues mire, ya lo ve usted y está menorando las colas. Bueno, mucha pérdida de tiempo que podríamos estar utilizando para trabajar y para otras cosas. Y paciencia. Ya está mejorando un poco la cosa. Aquí ya donde estamos en este momento ya, tú ves, no hay cola, ¿no? Pero ha estado muy fuerte, aproximadamente 2 horas, hora y media. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, considera que el país está atravesando el peor momento en materia de corrupción. El mandatario regional lamentó que Venezuela haya permanecido durante los últimos 7 años como el país más corrupto de Latinoamérica en cuanto a transparencia de procesos gubernamentales. Además, mostró su incredulidad por la creación de la Policía contra la Corrupción. Las declaraciones las realizó Capriles durante una asamblea popular en el sector Alí Primera del municipio Acevedo. El Ministerio Público presentará a un hombre tras la incautación de varios millones de dólares en Puerto Cabello, estado Carabobo. En las próximas horas, Arquímedes José Rondón estará ante un tribunal de control del estado Carabobo tras la incautación de varios millones de dólares, los cuales fueron localizados en un camión que venía dentro de una embarcación proveniente de Estados Unidos. La situación fue detectada el pasado domingo 7 de diciembre en un muelle de Puerto Cabello. En la audiencia de presentación imputarán al hombre por delitos previstos en la legislación venezolana. Lilian Tintori señaló que el Comité de Tortura pide la libertad para su esposo y que este documento de la Organización de las Naciones Unidas es vinculante y compromete al Estado venezolano como violador de los derechos humanos. Desde la Victoria, Estado Aragua, donde acudió este martes como oradora de orden de la sesión especial del 5º aniversario del partido político Voluntad Popular, Tintori felicitó en su día a todos los presentes. Las Naciones Unidas ha hecho 3 pronunciamientos. El primero, el grupo de detenciones arbitrarias pidió la liberación de Leopoldo López. El segundo, el alto comisionado de los derechos humanos pidió la liberación de Leopoldo López. Pide la libertad de Leopoldo López, de Daniel Ceballos y de todos los presos políticos. Tintori recordó que su esposo lleva 9 meses y 24 días preso en la cárcel de Ramo Verde. Volvemos al estado Táchira porque voceros del Comité de Víctimas de las Llamadas Guarimbas ocurridas entre el 2013 y 2014 confirmaron que hay más de 30 personas procesadas por esos hechos violentos, entre los que se cuentan 17 guardias nacionales. Javier Faría nos amplía.
acudieron a la Defensoría del Pueblo en Táchira para conocer los 40 casos de personas lesionadas o fallecidas en las protestas de calle ocurridas en febrero de este año. Exigen celeridad en las investigaciones. Verificar qué ha pasado con cada uno de estos casos que no se le ha dado celeridad ni culminación. Cuando ya están identificados los autores materiales de cada uno de esos hechos, pidiendo así como tal la justicia y la detención de estas personas. 79 casos son revisados en otros estados. En Táchira se investiga la presunta vinculación de autoridades municipales, dirigentes estudiantiles y políticos, en casos como el de este hombre que perdió el brazo cuando escoltaba un vehículo oficial. Nos intervinieron en la Avenida España en una guarimba, nos tiraron miguelitos y nos hicieron voltear la cava donde nosotros íbamos. Y aparte de eso hubo una explosión donde nos tiraron un viaje de la famosa papita, donde venía una para la cara, yo metí la manita y hasta ahí me acuerdo. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. Y nos enorgullece informar que nuestro colega y compañero Eduardo Rodríguez, ancla de Noticiero Venevisión, fue homenajeado este martes por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, gracias a su meritoria labor periodística que favorece la transformación social en el país. Independientemente de cómo tú pienses, de cuál sea tu posición política o filosófica, todos somos hermanos venezolanos y todos merecemos vivir en paz. Y precisamente Eduardo representa para el país y para todos los que hemos seguido su trayectoria, esa promulgación de rescate de valores, esa difusión para hermanarnos y estar cada vez más cerca y más encontrados como venezolanos. Por eso, hoy la universidad se llena de júbilo y de orgullo al reconocerle su labor. Todas las autoridades de esta casa de estudio entregaron en sesión especial a Eduardo Rodríguez el reconocimiento que honra su trabajo. Eduardo agradeció a la audiencia y resaltó la importancia de reencontrarnos los venezolanos como sociedad con los valores, pues asegura que no están perdidos. Un gran honor. Y el resultado, otra manifestación de consideración a ese esfuerzo que humildemente hacemos día a día desde una gran plataforma como Venevisión, tratando de llegar a los venezolanos no solamente con la imagen de quien informa, de quien transmite noticias o hace entrevistas, sino también de quien con su ejemplo intenta reflejar un mensaje constructivo para el país. Así que de nuevo, gracias a Venezuela y en este caso particularmente a la UPEL, a todas sus autoridades, a todo su equipo, por este reconocimiento que me honra de todo corazón. Desde Noticiero Venevisión felicitamos nuevamente a nuestro compañero y amigo por tan insigne reconocimiento. Felicitaciones, Eduardo. Muy merecido, por demás. Un adolescente de 15 años fue asesinado a disparos por integrantes de una banda delictiva. El crimen ocurrió en Petare, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. En la parte alta del barrio San José de Petare ocurrió el crimen del adolescente. Su padre, Lewin Bayuelo, contó que su hijo se encontraba en el callejón Caracas con un grupo de amigos el domingo en la noche. A las 3 de la madrugada llegaron varios sujetos armados y sin mediar palabra abrieron fuego contra los jóvenes. El adolescente trató de huir de los disparos, pero un proyectil lo alcanzó en una pierna. Él estaba compartiendo con sus amigos y él fue, o sea, se tiró de la placa para salir corriendo, pero había uno de ellos que estaba y le dio el disparo. ¿Por maldad? No, o sea, no se tiró, pero no se percató que había un muchacho ahí apuntándolo. El adolescente de 15 años trabajaba en una imprenta y el año pasado tuvo que retirarse del liceo por amenazas que recibió por parte de miembros de una banda que opera en Petare. Tuvo que dejar de estudiar porque tenía problemas con los muchachos de la parte de abajo. Porque el carratico lo agarraba en el terminal de Petare y le caían entre varios sujetos. Y él tuvo que dejar de estudiar por miedo. También se conoció el asesinato a puñaladas de un obrero identificado como Francisco Torrealba, de 35 años. El crimen ocurrió en el callejón San Ignacio del sector Altavista de Catia. Un sujeto le pidió que le comprara una botella de alcohol. La víctima se negó, discutieron y lo atacó con un puñal. Murió desangrado por una herida en el pecho. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. En Aragua, un funcionario adscrito a la Policía Municipal de Girardot fue asesinado la noche del pasado lunes en el sector Guanarito de Tumeremo, luego de dejar a un compañero de trabajo en su casa. Cuando transitaban por esta comunidad, el vehículo donde viajaba el funcionario policial junto a su esposa y un amigo fue interceptado por 5 sujetos quienes pretendían robar el carro. Carlos Aguirre, de 28 años, recibió varios impactos de bala. Los delincuentes dispararon contra el vehículo
en represalia porque su conductor se negó a detenerse al percatarse que iban a ser víctimas de un robo. Aguirre es el segundo funcionario policial que matan en la entidad en los últimos 7 días y es el número 39 que asesinan en lo que va de año en el estado Aragua. Fuera de nuestras fronteras, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anfitrión de la Cumbre Iberoamericana, cerró hoy la última sesión de esta edición, donde líderes latinoamericanos reunidos adoptaron medidas para el progreso de toda la región. Durante 2 días, el evento estuvo enmarcado en temas sobre educación e innovación. Los miembros acordaron becar a más de 200.000 jóvenes del hemisferio para los próximos 5 años. Además, en el tercer foro de comunicación, el mandatario mexicano manifestó que todos los estados deben garantizar que los servicios de telecomunicaciones sean prestados en condiciones de competencia, calidad y acceso libre. Al cierre de la jornada, los presentes hicieron un reconocimiento al presidente uruguayo José Mujica, quien dejará el poder en los próximos días. Finalmente, Peña Nieto afirmó estar convencido que Iberoamérica será más fuerte y cada vez más próspera. Bien, es momento de hacer una pausa, no se aparte. Ya regresamos. Se hace un llamado a los ciudadanos que han realizado el trámite de pasaporte en las distintas ciudades del país a que pasen a retirar el documento solicitado por las oficinas del SAIME de lunes a viernes. Para cualquier información, prensa.saime@gmail.com. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Manuel Cova, exhortó al gobierno a convocar a un acuerdo nacional que arroje políticas para rectificar la economía. Lirio Pérez nos amplía. Para la CTV, la escasez de insumos, materia prima, inflación de 70% y empresas operando a menos de la mitad de su capacidad empeorarán en 2015. El gobierno solo no está en capacidad de enfrentar esta crisis, por eso lo urgente es la unidad nacional, porque en definitiva se trata de Venezuela y eso nos pertenece a todos los venezolanos. Cova piensa que los venezolanos no accederemos a productos y servicios sin un cambio de medidas económicas propuesto por sindicatos, universidades, partidos y empresarios. Se requiere el que la política del rentismo se convierta en una política que haga posible el que se haga una revolución industrial y se invierta allí en el incremento del número de industrias que haga también posible el que tengamos más empleo, pero en Venezuela. Afirmó que el salario mínimo ajustado unilateralmente es el más bajo de América Latina. Según Cova, la masa trabajadora agrupada en la CTV apuesta por el camino electoral, pero antes que por las parlamentarias cree que hay que preocuparse por tener autoridades confiables en los poderes públicos. Desde el Estado Lara, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. El presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, Alejandro Fleming, informó que es totalmente falsa la información sobre la eliminación de cupos electrónicos para el próximo año 2015. A través de su cuenta en la red social Twitter, Alejandro Fleming manifestó lo siguiente: es absolutamente falsa la información, eliminación de cupos electrónicos CADIVI para 2015. Se trata de un virus informático. La mesa de la Unidad Democrática opinó sobre la decisión del Senado de los Estados Unidos de sancionar a funcionarios venezolanos. Euclides Sotillo tiene la información. Jesús Chubo Torrealba, secretario general de la MUD, sostiene que la Alternativa Democrática rechaza que Venezuela como país sea sancionada. Sin embargo, dijo que si el Senado norteamericano considera sancionar individualmente actores del gobierno de Nicolás Maduro, es una decisión soberana de esa nación. El que haya sanciones, el que un país de manera soberana acuerde sanciones contra individuos de la nacionalidad que sea, que hayan perpetrado violaciones a los derechos humanos o que sean corruptos, bueno, eso es un derecho soberano de ese país y a los efectos nuestros. Eso nos parece una medida de higiene. La dirigencia de la unidad también informaron que antes de culminar el 2014 anunciarán al país el método y cronograma para la escogencia de los candidatos a las elecciones parlamentarias. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión.
Y en Bolívar, el gobernador Francisco Rangel Gómez visitó el centro agrícola Maizanta, donde aseguró que en los próximos meses aumentaría la producción agrícola en la entidad. Ober Rodríguez con la información. El gobernador Francisco Rangel Gómez visitó las instalaciones del Centro Agrícola Maizanta en San Félix, donde destacó el equipamiento tecnológico para la producción agrícola. Galpones para pollo, pero en ambiente controlado, con mucha tecnología, que mantienen temperaturas especiales, inclusive diferentes temperaturas dentro del mismo galpón en diferentes espacios. Así también Rangel señaló que cuenta con recursos asignados para aumentar la producción. Esta producción de pollo debe llegar en poco tiempo ya a 800.000 kilos de pollo, estamos en 470.000 y un poco más porque vamos a duplicar. Un estado potencia no solamente en lo minero y turismo, sino también en materia agroalimentaria es la meta del gobernador. Desde el estado Bolívar para Noticiero Venevisión, Obete Rodríguez, Orinoco Televisión. En Delta Macuro, más de 2.000 ex trabajadores petroleros protestaron para exigir al Ejecutivo Nacional el pago de deudas que superan los 5.000 millones de dólares. Aseguran que son más de 12.000 los afectados en todo el país, quienes trabajaron en empresas transnacionales y desde hace más de 7 años reclaman el pago de sus beneficios sin obtener respuesta. 5.000 millones de dólares y nos deben esa deuda. Ya estamos cansados, estamos reclamando todos nuestros reales, la gente de Tucupita, Temblador, Monagas, Anzoátegui, que todos los estados y todas las petroleras están paradas reclamando estos reales que nos dejó el presidente Chávez, nuestro candidato, nuestro presidente eterno. La señora gobernadora del estado le va a escuchar su problemática y buscar la solución con el gobierno superior arriba, pues. Entonces vamos ahorita a una reunión en la policía. Los manifestantes mantuvieron cerrada una importante arteria vial para exigir el pago inmediato de lo que se les adeuda. Este no es guarimbero. Nosotros somos indígenas, revolucionarios y socialistas, para que lo sepan. Socialistas. Entonces, ¿por qué no tienen abandonado hasta este momento? ¿Por qué no nos ha pagado? Nosotros somos trabajadores que queremos trabajar y que nos pague, pues. Al lugar se presentaron el secretario general de gobierno, Alexander Amares, y el comandante del regimiento de la Guardia del Pueblo, quienes mediaron con los manifestantes. En el estado Sucre, más del 55% de la unidad de transporte público se encuentra paralizada en la ciudad de Cumaná. Joan Natalie Ceballos con la información. El déficit de unidades se debe a la falta de repuestos para solventar sus fallas mecánicas. Tenemos más de la mitad de los carros parados por batería, por repuesto, por caucho, por toda esa serie de cuestiones. Los usuarios del mini terminal también se ven afectados por la inseguridad que obliga a los transportistas a retirarse de la zona, por lo que deben esperar el transporte fuera de las paradas. Tenemos ya a más de un año con esa problemática que tenemos aquí haciendo denuncias sobre el alumbrado público aquí, porque ya a partir de las 6 de la tarde aquí no se puede trabajar. Debido a la gran oscuridad que tenemos aquí, porque esto pareciera una boca de lobo después ahora. Acosta hizo énfasis en que los grandes afectados son los usuarios, que en horas de la noche pasan penuria para llegar a sus hogares. Desde el estado Sucre, Joan Natalie Ceballos, Noticiero Venevisión. Amigos, bienvenidos. Las redes sociales se han convertido para una jovencita de sexto grado en ventana de insultos y humillaciones. Lo que conocemos como ciberacoso ahora no solo está presente en su vida, sino que se ha venido acentuando en forma progresiva. El caso ocurre en Valencia, estado Carabobo. ¿Verdad? Y tiene algunos muchos logros. Para su corta edad. Brillar con luz propia no se le perdona a esta pequeña quien está siendo atacada, no solo en el colegio. Yo voy a hacer una presentación y se burlan, por ejemplo, me dicen, tú no sabes cantar, tú no sabes hacer tal cosa, tú no sabes hacer esto. También me han encerrado al baño para que no vaya a presentación. Y yo iba a ir al baño y me encerraron totalmente y llorando me grabaron para montarlo en las redes sociales. Así la burla y los insultos comenzaron a inundar las redes sociales. Sobre todo en el Instagram, que yo... Hay una opción de bloquear a las personas. Yo lo bloqueo y sin... Haciendo cuentas falsas. Y de verdad yo no hay otra forma de cómo ponerle un parado a esto. Ponen diversos tipos de malos comentarios. No sabes cantar. Eres una basura. Los editan y ponen diversos tipos de voz y se burlan de mí.
La mamá de la pequeña dice que no ha recibido apoyo de la institución educativa. La someten como a burla en el mismo salón. E incluso he ido a hablar y al mismo director ni le importa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, cuando las instancias en la unidad educativa se han agotado, es importante acudir al Consejo de Protección de Niños, Niñas o Adolescentes. Dependiendo del caso, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el CICPC también pueden ser alternativas. Seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña. Únete tú también. Juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice, al acoso, sácalo del juego. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Bien, amigos, con esto hacemos una nueva pausa comercial. Claro que sí. De los niños en las playas o en los ríos es muy importante. Por eso, sencillas medidas pueden garantizar que ellos siempre estén bien. Antes de emprender un viaje a la playa, asegúrate de seleccionar una apropiada para los niños. ¿Y cuál es la ideal? Una con poco oleaje y áreas de profundidad adecuada para que todos en familia puedan disfrutar del paseo. Planificar y elegir una playa adecuada para los niños cuesta poco y vale tanto. Noticiero Venevisión te recuerda que Venezuela necesita de gente como tú. Necesita del buen venezolano. Este es un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Este 10 de diciembre será entregado uno de los galardones internacionales más importantes del Premio Nobel de la Paz y será otorgado a una joven de apenas 17 años. Ella es Malala Yousafzai. Sin duda, sorprendente ver hablar a esta chica, no solo por su juventud, sino por la contundencia con la que se defiende en cuanto a sus ideas, ideas por las que estuvo al borde de la muerte. Nuestro compañero Víctor Colmenares realizó un trabajo especial sobre la vida de esta activista. Malala Yousafzai nació en Mingora, Pakistán. Allí fue víctima de un atentado cuando dos talibanes subieron al bus escolar en el que se encontraba y le dispararon con un fusil, alcanzándole el cráneo y el cuello. On the 9th of October 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They thought that the bullet would silence us, but they failed. No se replegó. Siguió defendiendo el derecho de las mujeres de su país a la educación, una voz que los talibanes no pudieron silenciar. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Malala ha recibido numerosos premios por su defensa al derecho de la educación. Conoció a la reina Isabel II, al presidente Barack Obama y otras grandes personalidades. Fue nombrada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. I want to see every child going to school. There are still 57 million children who have not received education, who are still out of the primary schools, and I want to see every child going to school and getting education. Este galardón también lo recibe Kalai Satyarthi por defender los derechos de los niños en su país. El deseo de Malala es que asistan a la ceremonia de entrega los primeros ministros de India y Pakistán. Esto para reforzar los lazos bilaterales, los cuales han estado fracturados por varias décadas. Víctor Colmenares, Noticiero Venevisión.
Y el ébola se sigue propagando rápidamente en el oeste de Sierra Leona, mientras que en Guinea hacen falta más trabajadores y funcionarios de salud extranjeros para abordar la epidemia. David Navarro, delegado especial de la ONU, informó que el brote de la enfermedad sigue en plena intensidad y explicó que existen focos que no están totalmente controlados. Además, el experto aseguró que el aumento de la transmisión refleja el fracaso de las comunidades por extinguir el mortal virus. En México, tras la identificación del ADN de Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, la Fiscalía Mexicana refuerza la hipótesis que estos jóvenes fueron víctimas de una masacre. En Estados Unidos, investigadores del Senado acusaron a la CIA por torturas a prisioneros de Al Qaeda, más allá de los límites que permite la ley estadounidense. La agencia fue acusada por engañar al país. Y en estas imágenes observamos a quien catalogaron en las redes sociales como el peor conductor del 2014. El hombre de origen canadiense tardó más de 4 minutos en sacar su camioneta del estacionamiento, no sin antes dejar algunos daños a su paso. ¿Qué te parece? Ah, bueno, yo creo que... Un poquito de frío. Me recordó a mí estacionando el carro. Pero amigos, bueno. Vamos a hacer una pausa. Regreso Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Niño de 1 mes de nacido necesita con carácter de urgencia el medicamento cefotuxime de 1 miligramo y hemocultivo pediátrico. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse con el señor Gregory López al siguiente número telefónico: 0212-494-4919. Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela. Amigos, muy buenas noches para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y arrancamos comentándoles que Edgar Ramírez será el esposo de Jennifer Lawrence en su próxima película. El actor venezolano está ya cerrando las negociaciones para unirse al elenco junto a Jennifer Lawrence. Robert De Niro también estará en la cinta para interpretar al padre de Lawrence en la película basada en la historia real de Joy Mangano, una luchadora madre soltera que se convirtió en una de las empresarias más exitosas del país después de la invención de un milagroso trapeador. Y uno de los videos más vistos hoy en las redes sociales es la caída del cantante Elton John durante un torneo de tenis. El músico británico de 67 años intentó sujetarse a otras 2 sillas, pero no logró evitar la caída. La escena, de apenas unos segundos de duración, ya cuenta con más de 1 millón de clips en Twitter. Los duques de Cambridge saludaron a Beyoncé y Jay-Z en un partido de la NBA. Las personalidades se encontraron en un partido de la NBA en el estadio de los Brooklyn Nets, que se enfrentaban a los Cleveland en Nueva York. El encuentro se produjo en la primera jornada de la visita del príncipe Guillermo y su esposa, la duquesa Catherine, a la costa este de Estados Unidos, que ha despertado un gran interés en el país. Y Belinda demandará a una revista para caballeros por publicar sus fotos sin permiso. La cantante mexicana asegura que no autorizó a la revista H para publicar sus fotografías en traje de baño, pues asegura que hizo esta sesión de fotos para un especial de verano de otra revista y no para que las publicaran en un magazine para caballeros. Destacó Belinda que la demanda es porque están comercializando con una imagen que no quiere proyectar. Vamos a ver qué vamos a hacer con esa situación, porque yo no autoricé, no hay ningún contrato, no autoricé esas fotos para esa revista. Amigos, así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan dulces sueños y nos vemos mañana en la mañana aquí en Estrenos y Estrellas. Muchísimas gracias, Federica, por ponernos al día con la información del espectáculo. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa y al regreso Jesús Marín. Con los deportes, no se aparten.
Hola amigos, comenzamos los deportes con el béisbol profesional venezolano porque los Tiburones de La Guaira están cerca de lograr su novena victoria en fila. A esta hora los Salados vencen a las Águilas del Zulia 10 carreras por 2. Nos vamos al Estadio Universitario de Caracas. Los Rapaces, las Águilas, picaron adelante en el propio primer episodio con un boleto de Reynel Pinto a José Pirela con las bases llenas. Pero La Guaira reaccionó en el segundo capítulo con un sencillo impulsor de dos rayitas de Miguel González a la derecha y otro de una anotación de Carlos Sánchez al jardín izquierdo. Los Salados ampliaron su ventaja en el quinto tramo con un imparable impulsor de dos anotaciones de Alex Cabrera y con un vuelo acerca solitario de José Martínez en el séptimo capítulo. Así que La Guaira arriba sobre las Águilas del Zulia, muy cerca de conseguir su noveno triunfo de la campaña. Bien, fila. A esta hora en Valencia, Caribes y Magallanes igualan a 6. La Tribu se adelantó en el segundo episodio con dos carreras impulsadas por sencillo Jesús Flores al jardín izquierdo y un elevado de Osvaldo Arcia a la misma zona del terreno con el que anotaba José Castillo. Magallanes igualó las acciones en el mismo episodio con un sencillo impulsor de Eduardo Pinto y un elevado sacrificio de Andy Chávez. Caribes anotaría uno en el cuarto, pero Magallanes volteó la pizarra en el quinto con un jonrón de 3 anotaciones de Adonis García por la izquierda. En Maracay, los Tigres derrotaron a Bravos 8 carreras por 5. Los felinos se apoyaron en una ofensiva de 11 imparables para llevarse su victoria 26 de la campaña. Teodoro Martínez se fue 5-2 con triple y 3 remolcadas. Y José Gregorio Martínez y Eduardo Escobar jonronearon. Hablamos ahora del béisbol de las Grandes Ligas porque después de 14 años, Miguel Montero cambia de organización. El receptor venezolano fue cambiado a los Cachorros de Chicago, una operación en la que los Diamondbacks de Arizona recibieron a los lanzadores de ligas menores Jefferson Mejía y Zach Godley. Chicago pagará los 40 millones de dólares restantes de los 3 años de contrato que todavía le quedan a Montero con Arizona. En el fútbol, el Real Madrid extendió a 19 su racha de victorias en todas las competiciones tras golear al Ludogorets de Bulgaria 4-0. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Álvaro Arbeloa y Álvaro Medrán anotaron por el Madrid, que clasifica como primero del grupo B en Champions. El Liverpool, 5 veces campeón del torneo continental, cayó eliminado tras empatar en casa ante el modesto Basilea de Suiza. Fabián Frey adelantó a los suizos al minuto 25, mientras que Steven Gerrard puso el empate a los 81. Liverpool jugará ahora la Europa League. El venezolano José Salomón Rondón jugó los 90 minutos, pero no pudo evitar la eliminación de su equipo, el Zenit de San Petersburgo, que perdió ante el Mónaco 2-0. Aymen Abenur y Fabinho marcaron por el equipo del Principado. El Zenit quedó tercero en el grupo C y jugará ahora la Europa League. Y dobletes de Lucas Podolski dieron a Ramsey y le dieron el triunfo al Arsenal sobre el Galatasaray 4-1, descontó Wesley Sneijder. Este miércoles el Fútbol Club Barcelona buscará quedarse con la cima del grupo F cuando reciba al Paris Saint-Germain. Los catalanes llegan al duelo con una racha de 7 victorias. Con todo éxito se llevó a cabo la primera edición de la León Race, una carrera con obstáculos. Más de 800 corredores participaron en esta prueba, realizada en el municipio de Latillo, acá en Caracas, y que contó con una distancia de 7 kilómetros. César Valera ganó con tiempo de 27 minutos y 32 segundos y entre las mujeres se impuso Cruz Salazar con tiempo de 28 minutos y 53 segundos. Con esto ponemos punto final a la información deportiva. Volvemos con ustedes. Gracias, Jesús Marín, por la información deportiva. Claro que sí. Bueno, y de esta manera nosotros hemos llegado al final de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden.